Sí, estamos transmitiendo. Estamos. Ok. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo VII desde Los Ángeles, en los estudios de Charanga TV. Y estamos en vivo, por eso que ustedes digan ahí que estoy revisando, que entremos a tiempo para que ustedes puedan disfrutar de la programación del día de hoy. De nuevo, en el estudio les comenté anteriormente que septiembre estuvo lleno de trabajo y de compromisos. Y muy pocas veces pudimos venir al estudio, pero anduvimos fuera del estudio entrevistando y cubriendo los eventos que se llevaron a cabo de diferentes índoles. Tengo hoy el placer, la verdad, para mí es un gran gusto tener a este gran personaje de nuestra comunidad artística, dirigida más que todo en el teatro. ¿Verdad? Es reconocida la maestra Cecilia Cruz. Yo le puse la maestra Cecilia porque todo dice la maestra Cecilia y claro, Ceci, la verdad, estoy encantado de que estés aquí conmigo. Tenemos una amistad de muchos años, ¿verdad? Y pues yo sé que eres una persona que ama lo que hace y me da gusto que sigas haciendo, ¿verdad? Porque hubo una temporadita que hubo, siempre como todos, hay altas y bajas en la vida, ¿verdad? Pero pues aquí estás otra vez y siguiendo, ¿verdad? Para la gente que no te conoce, Ceci, ¿cuántos años tienes tú en el medio artístico? No, te voy a preguntar tu edad. En el medio artístico, pues aproximadamente como unos, yo creo que, híjole, como unos 45. Imagínate, ¿y empezaste a los 5? No. No, empecé como a los 18, pero bueno, desde la Ciudad de México, ¿no? Sí, pues tú te creaste en México, allá fuiste parte de algunas instituciones importantes de teatro. ¿Cómo se trabajaba hace 45 años en México? Bueno, lo que pasa es que definitivamente soy egresada de la Academia de Andrés Soler. Uh-huh. Y vaya, ya con esa instrucción. No, pues vienes de buena escuela. Sí. Así es, entonces ahí es donde empezamos a hacer ensayos, lo que se llamaba en ese tiempo, uh-huh, hacer algunos escritos. Y bueno, pues afortunadamente pues tuvieron un poquito de relevancia, ¿verdad? Para uh-huh, algunos programas de comedia en Televisa. Pero posteriormente, pues ya me casé, pues venimos para Estados Unidos. ¿Cómo fueron los inicios aquí en Los Ángeles? ¿Llegaste directamente a Los Ángeles, no, o llegaste a otro estado? Llegamos a otro estado donde está Johnny Canales, uh-huh, en Texas. Ajá, Texas. Porque mi marido, vaya, como músico, uh-huh, él fue contratado para darle pues lo que era pues un poquito de estudio a los muchachos, los talentos de allá, en cuestión de acordeón, de bajo sexto, bajo eléctrico. Uh-huh. Y fuimos llegando allá, pero posteriormente tuvimos trabajo en lo que era Portland. Okay. Nos fuimos para Portland. Pero ya los niños, que eran unos bebés cuando los trajimos, iban creciendo. Mm. Y quise yo tomar pues la decisión de venir a Los Ángeles, dado a que aquí había aquí más está gente el movimiento latina. No, muy bien, aquel entonces. Y sigue no había siendo nada, ¿no? Los Ángeles la cuna. Así es. La cuna del arte. Aquí está Hollywood, aquí están todas las empresas de grabación de discos también, porque todavía se sigue grabando música. Y el teatro, el cine, en fin, que no nos podemos ir de aquí cuando nos gusta el arte, ¿verdad? No, definitivamente no. Sí. ¿Y aquí cómo te empezó a ir? ¿Lograste formar luego tu organización, tu grupo de actores? Bueno, en realidad todo empezó con la instrucción, porque pues ya venía yo pues realmente preparada para poder dar arte dramático. Mm. Y algunas academias me hicieron favor de darme trabajo. La última de ellas fue nada menos que Moda 15, uh-huh, con el señor Javier Martínez, y con él participamos aproximadamente como 3 años, y de ahí me di la idea de que... ¿Estamos hablando del mismo Javier Martínez de los de estamos Jalisco? Estamos hablando del mismo Javier. ¡Saludos, Martínez! Javier, saludos. Nos acabamos de ver el sábado. Claro, sí. Bueno, precisamente, uh-huh, con él fue la última academia que yo trabajé como instructor en arte dramático, y ahí fue donde me di a la idea de que ya mis entonces, hijos venían. Entonces, de ahí viene el título de la maestra. Sí, bueno. ¿Verdad? Sí, o sea, definitivamente yo venía desde México, pues ya con instrucción para poder impartir arte dramático. Claro que ¿no? Sí, no, definitivamente, y ha hecho muchos trabajos. Yo he estado en varios de ellos como público,
me ha gustado ir a ver lo que hacen. Yo sé que ha sido un semillero tu institución, mucha gente ha pasado bajo tus instrucciones y han hecho trabajos muy bonitos. Lo más importante para mí que veo, que es lo más valioso que ha hecho Ceci, es que el arte lo ha repartido por diferentes lugares de los Estados Unidos y no van por negocio, simplemente quieren extender el amor al teatro, enseñándole a la gente que hay cosas bonitas para entretenerse y sobre todo para educarse. Fíjate, Ceci, yo veo un problema ahorita, bueno, desde hace años lo mismo, pero ahora le estoy poniendo más atención, que cómo cuesta que nuestra gente llegue a una obra de teatro. ¿Qué consideras tú que es el motivo? Bueno, yo creo que la formación tiene mucho que ver, definitivamente, porque a los actores locales sí necesitan esa motivación que en la formación se adquiere, ajá, ¿verdad? Pero a lo que iba yo es que los temas tienen mucho que ver, porque definitivamente cuando yo empecé a escribir guiones para llevarlos al teatro, siempre pensé en un teatro abierto, pero mi primera idea fue que mis propios hijos estaban creciendo y pues no había nadie que les hablara de historia, menos de religión, ¿no? Entonces, por eso me di la idea, porque dije, pues no van a conocer ni a Allende, ni a Hidalgo, ni a Josefa, y ahí fue donde me di la idea, claro. Y no sé, con las presentaciones que de alguna manera empezamos a relacionarnos con gente, por ejemplo, de la Plaza Alameda en aquel entonces, uh-huh, de la Placita Olvera, sí, que dicen, ah, pues trae historia, a ver, vamos a darle chance. Entonces ahí, pues, una sí, gente te mira. Ahorita estás hablando de lo del 5 de mayo, es algo fantástico. Yo la he visto un par de veces, sí, es fantástica la historia. Y eso es muy bonito contigo, que tú, así como todos, ¿verdad? En mi caso, como guatemalteco, yo trato la manera de informar a la gente de otros países, eso, qué sí, es Guatemala, qué tenemos en Guatemala. Tú estás haciendo lo mismo, qué es México, qué hay en México, qué hubo en México. Así porque es. Todos los países tienen una historia. Así es. Y nosotros como artistas, como yo siempre he dicho, los artistas somos los mejores representantes de un país, porque le vamos a enseñar a la gente nuestra, porque a veces de nuestra gente no saben, y aparte la gente que es de otros países, lo que realmente es lo bueno de lo nuestro. Sí, fíjate que por eso, y contestando tu pregunta, se da a que un actor con una formación es más fácil que diluya, que hay que sacar las raíces nuestras, para entonces ya empezar a manejar comedia o drama. Se facilita un poquito más, porque imagínate, para ti, si te dicen vamos a hablar de la independencia de Guatemala, que por cierto coincidimos porque es 15 de septiembre, como guatemalteco te atrae, por supuesto, y obviamente a todos tus paisanos también. Sí, no, si incluso ahorita se está hablando de actores, un saludo para Sandra, presentaron la historia de la independencia a través de una obra que se llama, exacto, Dolores Bedoya. Ah, sí, por ejemplo. Sí, entonces toca uno esas fibras, claro, porque como latinos, pues no nos corre chocolate en las venas, que digamos, si somos un dulce, ¿no? Claro. O sea, somos apapachadores, somos querendones, y si eso nos va identificando, vamos a poder llevar nuestro arte, ¿verdad? Que es toda la interpretativa corporal y demás, ya que se ve en teatro. Entonces ya podemos darle la guía y pues ahí ya la gente te va siguiendo a donde estés. Claro, no importa. Sí, definitivamente cuesta sembrar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero como sí, todo. La verdad hay mucha apatía dentro de nuestra gente porque no está acostumbrada también, ¿verdad? A ir a ver una obra de teatro, prefieren ir a una discoteca que ir a sentarse, sí, a ver algo que les va a educar un poco más. Pero bueno, yo considero que aquí en Los Ángeles hay un gran movimiento de teatro. Definitivamente. ¿Verdad? Hay un gran movimiento, que hay nuevos talentos, hay nuevas obras. Yo he estado este año bastante empapado de todo esto. Me da gusto que me tomen en cuenta, me da gusto que vengan aquí a hablar de sus proyectos, porque de alguna manera servimos para darle un poquito de sabiduría a nuestra gente. Así es. ¿Cuántas obras has hecho, Ceci? Si es que tienes memoria para contar todo.
¿De qué? Bueno, fíjate. Aquí en Los Ángeles, más que todo. En Los Ángeles llegó un momento hace 8 años que presentábamos alrededor de 14 obras por año. Por año. ¿Verdad? Entre religiosas e históricas, llevamos un rol lindo. Que nos trajo la buena relación con la gente de gobierno y con la arquidiócesis inclusive. ¿Verdad? Entonces, esto pues ya nos fue dando más plataformas que no nos preocupaba. Vaya, a mí nunca me he preocupado tanto que se llene un teatro porque hay quien lo haga. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, la arquidiócesis se encarga, ¿no? Y pues ya tuvimos la presentación en la catedral, por ejemplo. Eso es lo bonito cuando alguien organiza y se encarga de llevar el público. Definitivamente. Porque a muchos nos toca invitar, aparte que vamos a actuar, tenemos que invitar a la gente a que llegue. O sea, no hay una producción separada que invite a la gente y uno ya llega al escenario y todo está lleno. Sí. ¿Verdad? No, en este caso sí tienes razón, como cuando hacen los eventos en la Plaza México. Así es. Que ya está asegurado el público, a veces la gente a comprar tacos van y se quedan viendo a los artistas, ¿verdad? Pero ahí está el público ya garantizado, ¿verdad? Qué bonito, Ceci. Pues hablando de obras y todo, yo sé que has estado muy ocupada este año de nuevo. Gracias a Dios, que como te dije, a mí me da mucho gusto verte activa, verte ahí, porque mucha gente, pues, al verte, dicen, bueno, ahí está la maestra y algo trae en mano, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar ahora del proyecto que actualmente se está produciendo. Claro. Y, pues, cuéntanos algo entonces de la mariposa Monarca. Monarca. Es claro. La nueva obra que, bueno, ya se hizo, pero está teniendo mucho éxito. Bueno, he de decirte que es un estreno que vamos a tener, es lo último que he escrito. Y usualmente, bueno, y la gente, si lo está viendo por este medio de Facebook, sabe que yo no me doy mucho a, más bien nunca me doy a cuestiones de entrevistas ni nada, ¿no? Pero pues debido a la difusión, a la amistad y al respeto que hay por este medio y más contigo. Muchas gracias. Pues al contrario, la bendecida yo creo que soy yo, ¿verdad? Y pues más que nada para compartir que para mí ahorita es muy importante este proyecto y esta invitación porque es el primer proyecto que hago ya sin mi marido, sin David. Sí. Ya me llevé a la escritura. Pero la invitación fue fenomenal porque es un evento que lo organizan desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos señalan a un estado, ¿verdad?, de Estados Unidos, que sea la sede para darle ese seguimiento. Okay. Y bueno, pues ahorita, pues qué mejor que la capital de California, que es Sacramento, y pues nos hacen la invitación, ¿verdad?, directamente de Sacramento, para llevar raíces monarca. ¿Qué quiere decir esto? Que es un animalito que ha sido súper reconocido ya mundialmente porque nos ha salvado el planeta, ¿no? O sea, el medio ambiente. Pero a mí lo que me atrae es trabajar en esa dualidad que hay de importancia en que el recorrido migratorio de la mariposa monarca tiene mucho que ver con nosotros los migrantes. Y habiendo gente tan precisa como es Javier Martínez, ¿verdad?, que lejos de situaciones políticas o, ¿cómo llamamos esto?, de dinero. De negocios. De negocios. Sí. Está queriendo también interactuar con nuestro país para darle esa importancia a los artesanos, a la gente que merece directo trabajando, está trabajando por los demás, eso es muy bueno. Tú sabes, allá te compras un rebozo que es hecho a mano, que tiene tanto arte. Cuando llega aquí, nos lo venden carísimo, porque hubo muchas manos intermedias, sí, ¿verdad? En cuestión de negocio, sí, o financieras, eso no es mucho más. Ah, no, ni tema, ¿no? Aquí, me imagino que de Guatemala también. Es lo mismo. Hasta una soda que te tomes. Por eso yo voy a Guatemala a traer las cosas que necesito, me sale mejor. Exactamente. Sí. Entonces, esto es lo que está pretendiendo y está bien logrando una organización como la que tiene año y medio de haberla formado. Y pues yo estoy cautivada, ¿no? Y,
Y si pues me da la oportunidad nuevamente de estar integrada dentro de su equipo, pero ahora ya como organización dentro de su organización. Sí, no, pues yo encantada, ¿no? Porque he trabajado con todas las federaciones y tengo la mejor de las experiencias. Sí, yo pienso que ustedes como Durango, con todos, ¿no? Ustedes como mexicanos, acá en Los Ángeles tienen muchas puertas abiertas. La verdad, porque son muchas las organizaciones. Porque hay mucha gente que sí tiene ese sentido todavía patrio, que sí, que no se nos debe. Ah, no, eso sí, sí, eso sí se los admiro, sí, yo sí, a los hermanos de México. Son bien patriotas, ellos aman su país, ¿verdad? Entonces, y eso es bonito. Trabajando precisamente en esta comparativa, no mencionamos únicamente lo que es el trayecto de México hasta a Estados Unidos, ¿verdad? O más lejos, sí, sino lo que batallan los latinos desde esa gente que viene y que se sube al tren ese llamado bestia. O sea, todas las fronteras que tienen que pasar, todo lo que batallan, y muchos llegan, otros no. Pero esa historia, de alguna manera, siempre la sabemos como migrantes. Pero lo que hay que darle relevancia es a los migrantes que han hecho cosas importantes, como tú comprenderás, ¿verdad? En el buen sentido muchas de la gracias palabra. No, de verdad. Sí. O sea, hay migrantes que entre documentación y no han hecho cosas importantes como migrantes y para nuestra comunidad. Claro. Sí, porque si no lo hacemos aquí, si uno hubiera venido a este país, lo hubiera hecho en mi país. ¿Verdad? Traemos ese espíritu. O sea, definitivamente. De superación y de compartir. Así es. Porque esa es la persona que no es egoísta, ¿verdad? Y si yo me doy a la tarea de decir, bueno, si muchas de nuestras nuevas generaciones o que han vivido aquí en Estados Unidos desde chiquitos, gracias a una independencia, una batalla de Puebla, las obras que hemos llevado, sí, ya saben quién es quién. Sí. Pues ahora hay que enamorarlos, pero de nosotros mismos, claro, de los migrantes, que ya es una realidad. Ya somos otra, sí, clase de personas, saliendo de nuestros países ya nos convertimos en otras personas, eso es real. Y en, ¿verdad?, esta puesta en escena, esa es la relevancia. Que estoy dando. Okay. Okay. O sea, quiero entender entonces que es primera vez que se va a presentar este proyecto, sí, o ya se presentó. No, apenas lo acabo de escribir. Okay. Se han presentado cosas importantes en lo que es el trayecto de una mariposa monarca, ¿verdad? Pero creo yo que me dio un poquito a la investigación de cómo, quién fue los que se dieron a la idea de investigar, valga la redundancia, sí, 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 ¿verdad? Sí. ¿Cómo dicen? ¿Dónde inviernan? ¿Dónde, los invernaderos. Y lo que unos canadienses fueron los que descubrieron que en México, en el estado de Michoacán, ahí estaba lo mero, y de ahí parten a Canadá, regresa y nuevamente pues se gana el honor de la mariposita, ¿verdad? De tener ese. Sale una parvada, ¿no? Pero de los que alcanzan a regresar, entonces pues es el privilegio. No es como todos, salen muchos, no todos llegan. Sí, no, y el que regresa o la que regresa, sí, es la que da al capullo para que se repita la historia, claro, y año sí, con año. Pues definitivamente no dudo que esta historia esté muy interesante. Hablemos del reparto, ¿quiénes son? ¿Cuántas personas participan? Pues llega el momento en que, como yo, pues ya me vengo despidiendo desde hace un buen rato. Así dije yo hace 25 años y no hubo modo. No, pero yo sí, créeme que sí, es en serio. Si no fuera por esta invitación, pues ahí es donde yo digo, ay, pues lo que ya le escribí, pues ahora lo saco. Hay que sacarlo. Pero pues también en el camino, pues vamos conociendo a gente tan talentosa como los invitados que vas a tener posteriormente. Sí, hoy es noche de teatro. Hoy es noche aquí de teatro, definitivamente. Sí, sí. No, yo feliz. Y bueno, pues recurriendo a algunas llamadas, pues obviamente contamos con Francisco Didier, por ejemplo, de teatristas, con Sandra Chavarría. Ahora pues necesitamos un poquito también de hacerle relevancia a nuestros actores que tienen
una chispa para trabajar, pues, o crean un montón de manualidades y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Que digo que, pues, muy parecidos a los artesanos de pues, nada menos que Oscar Román, por ejemplo. Sí, y, muy bien elemento. Él es el que me está trabajando los vestuarios y todo lo que va a ser. Oscar se ha convertido en un gran actor. No, yo le di la patadita, dice él, sí. Yo no me acuerdo. Pero ha crecido realmente. Sí. Y eso es lo bueno, que entre ustedes, yo hablaba de que no hay apoyo por parte de afuera, pero entre nosotros sí nos apoyamos. Es lo que, ¿verdad?, debemos de hacer, sí. Y ya pensar la manera de cómo buscar el tip o el secreto, uh-huh, de lo que me preguntabas al, sí, principio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo atraemos a la otra gente? Pero eso lo tenemos que hacer únicamente. Claro, entre nosotros. Ceci, ya hablando ya directamente de fechas y horarios, yo tengo entendido que ustedes se tienen que ir a Sacramento. ¿Cuántas, sí, funciones van a hacer o va a ser una nada más? Van a ser dos allá, uh-huh, y independientemente, yo me imagino que va a resultar algo para aquí, para Los Ángeles. Pues eso estaba pensando. Entonces, en Sacramento, para la gente que vive en San José, San Francisco, que les queda cerca Sacramento y que quieran ver esta obra, porque me imagino que va a valer la pena ir a verla. ¿Cuándo se va a presentar y en dónde? Bueno, si Dios permite, nos vamos a presentar, vamos a estar allá el día 5 en Sacramento y el día 6. Ahora, para la información precisa, nada más entrando al consulado de México en Sacramento. Por eso, o sea, como que esto lo estamos aventando también hasta de primicia, sí, pues, porque no, yo pues, no he subido ni un póster. Pues sí, no, yo tengo ahorita la primicia aquí con eso, ¿verdad? Apretomo, Pero es importante, entonces hay que entrar a las redes y buscar consulado de México en Sacramento y ahí van a buscar la actividad de teatro donde va a estar el gran elenco de actores de Los Ángeles presentándose en Sacramento el sábado y domingo. Y domingo. ¿Verdad? Por favor, apoyen toda la gente que está por allá en Sacramento. Yo conozco, es un poquito aburrido. Entonces van al teatro, sí, se van a divertir. Me imagino que trae algo de diversión. Aquí es teatro abierto, es una especie así como lo que tenemos en Plaza México. Así lo están. Porque así lo van a presentar. Quieren que vaya entonces no va, claro, a costar ni un centavo. No. Es absolutamente gratis. Es dado por el gobierno. O el gobierno de México, por supuesto. Eso es importantísimo, si es lo que los gobiernos quieren, mandar a sus artistas fuera del país, pero que la gente lo vea gratis, no que se aproveche un grupito y diga, vamos a cobrar la entrada porque vayan, sí, a ver. Eso no funciona nunca. Yo he sido testigo de que no funciona nunca traer algo que el gobierno ya ofreció para que se le dé al público, y aquí los que los traen muchas veces hacen negocio, entonces no hay éxito. Se regresan defraudados los artistas y ya no lo vuelven a mandar. Exactamente. Perdemos. Por esa razón. Van a traer artesanos, uh-huh, y artistas de allá para que se motiven los de aquí y que los de aquí nos demos cuenta que tenemos mucha tela de donde cortar, porque tenemos que esperar, si aquí mismo tenemos. Claro que sí. Migrantes. Después de esto, Ceci, me imagino que ya habrá una oportunidad para ver esa obra aquí en Los Ángeles antes de que termine el año. Dios permita, porque pues es un tema interesante. ¿Has movido tú ya algo o estás esperando que te llamen? Yo estoy esperando siempre que me llamen, ¿no? Sí, es lo mejor. O sea, jamás, nunca busco nada. Sí, es lo mejor. Tengo la fortuna mejor que me llamen. No dudo que estando Javier aquí en Los Ángeles, a él se le imagine algo. Es una bala. Ya estoy pensando en Teatro del Pueblo o la Plaza México, donde sea. La cosa es que lo haga. Pues Ceci, para mí es un gran gusto y gracias por la exclusiva que me das. Gracias por haber estado aquí conmigo y por ese cariño y ese respeto. Yo trato la manera de hacer un programa educativo con respeto para la gente. De repente pues hacemos bromas, es normal porque estamos platicando, ¿verdad? Pero sobre todo informando a nuestra gente de que hay muchas cosas por hacer, sí, y lo único que tenemos que hacer es prepararnos para ser parte de eso. Sí. Vamos a saludar a algunas personas que, ¿de verdad?, que entraron. Sí, está Ali López, está hablando respecto a las mariposas, Boliviana Filmaciones. Sí, pues sí, ya vieron que conmigo sí quiso la entrevista. No, y en el Facebook no hay ni una sola, ¿eh? Sí, me imagino. Esta va a ser, historia. Sí, sí. También a Boriskis Peruskis. Wow. Saludo. Yo lo esperaba por acá, pero después va a venir aquí conmigo.
Aquí saludo para todos, dice, está bien. Bueno, por ahí, Guillermo Sandoval, desde Topeka. Vi algo más por acá. Mercedes López, doña Mercedes, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Marta Flores. Bueno, hay más comentarios. Marvin Cayetano, saludos Marvin. Ah, y también tenemos a nuestra Ime Flor, a quien le voy a pedir que pase aquí con nosotros un momentito. Claro que sí. Porque sí, yo sé, no te puedes, te puedes quedar aquí, ya puedes estar aquí paradita, sí, la par tuya. Yo creo que sí, sí se ve. No, no, pues en lo que... Así nos despedimos los tres. Y le voy a pedir favor a Arta y a en lo que hagamos el final de la entrevista. Solo le haces terminar. Pero cuando yo te diga, si no, no va a salir, dime. Ime, encantado. A ella le encanta ayudarte, Ceci. Bendito está Dios. Coordinando. Ahorita estaba ahorita en controles. Es mi laite, es mi todo ahorita. ¿Sí? ¿No? Sí, porque ya no manejo yo. Ya, sí, pues, entonces, séate. A ver si te ves. Ime, ¿qué te parece a ti? Ahorita te toca irte al Sacramento con todos, entonces, ¿o van a volar? Vamos a volar porque nuestro pensamiento, más que nada, está la pasión del teatro y en esta invitación. Pero van a volar en el carro. Van a ir rápido. No, nos hicieron favor de rentarnos una camioneta y vamos. Van a ir todos ahí. Para ir 10 personas. Que una vez llegué a San José y les dije, vine volando, pero manejando. Ustedes ya entendieron que iba a toda velocidad en el carro, ¿verdad? Pues me da mucho gusto. Dime, tú también estás en la actuación. Sí, gracias a Dios que pues para mí es un honor de que esté yo con, yo le digo a veces mi directora, maestra Cecilia Cruz, gracias a que Humberto Leto, el amigo de todos en ese tiempo, es el que me hizo la invitación y ya tiene unos años atrás que estamos aquí con Guida y Teatro, yo feliz y encantada de que... ¿Qué tanto has aprovechado estar con la maestra? ¿Has aprovechado todo instante de poder aprender? Porque yo digo algo. Si alguien se junta conmigo, les digo, aprovechen el tiempo que estén conmigo, aprendan todo lo que yo hago si es que quieren hacer algo. Definitivamente que sí. ¿Por qué uno no se va a enojar por eso, Ceci? No, pero ahí tiene que ser el malo y a veces me toca a mí. Por eso soy la maestra, ¿no? Sí, pero qué bueno que sí, estés instruyendo. Y por eso sigo con ella, también, bueno. Porque está... El aprendizaje está el cariño, la amistad, pero más que nada todo eso en conjunto. Sí, qué bueno, pues me da mucho gusto y gracias que tú has estado coordinando todo esto para el día de hoy. Y yo les deseo éxito, les diría, me voy con ustedes, pero tenemos mucho trabajo aquí. Pues sí, el que guste, pues bienvenido, claro, ¿verdad? Sí. Ya nos rentaron también una casa. Así que ahí sí, la van a pasar bien. Eso estoy seguro, ¿verdad? Muchas gracias, Gustavo, por mantenernos aquí en tu plataforma. No, de claro veras, un saludo para todos tus fans, para todos tus seguidores y para todos los presentes. ¡Ya hay casa llena! Y sobre todo, pues bueno, yo como buena vieja, ¿verdad? Para mí es una bendición que ahora existan tanta cosa de esto. Sí, pues ya no, tú no estuviste primera vez que está conmigo en estudio, porque a veces en los shows sí la he entrevistado o alguna cosita. Sí. Pero antes, cuando yo empecé a hacer la televisión aquí, desde los 90s, teníamos un gran estudio, como en todos los países, claro. Y era televisión abierta o por cable. Yo tuve mi buena temporada de 8 años con Adelphia, que ahora es Time Warner. Sí. Time Warner compró Adelphia y compró Comcast. Entonces yo salía en las 3 plataformas de cable en todo California. Entonces sirvió mucho el programa. Y yo digo, ¿y dónde está toda esa gente que yo entrevisté antes? Muy poca gente queda. Sí. O sea, muchos se retiran porque ya no les funcionó. Otros, pues, se más fueron a otros lados. Y digo yo, entonces, ¿dónde está ese amor que dicen tener al arte? Y yo admiro a esa gente que llega a los 50, 60 años de trayectorias, porque ahí están y no nos quejamos de nada. No, sí, ¿verdad? Pero sobre todo con estos medios, pues, independientemente ahora de los presenciales, es más fácil, por ejemplo, Guatemala. O sea, yo admiro tanto y respeto a toda la gente de Guatemala, sobre todo los que vienen. A darnos un buen ejemplo en este país, a ofrecernos, a mí me gustan los tamales, pero desde que probé los de Guatemala, ahora me gustan más los de Guatemala. Ahora pide, ¿no?, los de arroz, arroz de Guatemala. Ah, de verdad, así es que un saludo muy grande, y
Y pues yo les pido que nunca dejen a ese gran hombre, porque es un gran ejemplo para este país de Guatemala. Y y pues con esta difusión y estos medios, ojalá que lo sigan apoyando y que nos sintamos apoyados por él. O sea, esta unión es lo que siempre nos sí, va la reciprocidad, a la reciprocidad es muy así importante. Es. Así que les deseo muchos éxitos. Ya están. Y ya que regresen a ver quién de todos quiere venir al programa a contar qué pasó. ¿Qué pasó, verdad? Y a darme la noticia de que se van a presentar en Los Ángeles y vamos a ir a verlos. Sí. Así que amigos, muchísimas gracias por su atención. No se vayan porque tenemos programa para toda la noche, ¿verdad? Así que hay mucho tiempo. Ahora le tocó a Art estar en ingeniería. Volvemos. Bye, bye.